El régimen de Maduro está preparando una emboscada. Sabe que está en su peor momento de popularidad y de aceptación en el pueblo. Le queda solamente la roca dura, los incondicionales. Y por ello está preparando esa emboscada. Y tiene tres partes de emboscada. En primer lugar, el nombramiento de un CNE impresentable. En segundo lugar, el posible adelantamiento de las elecciones para el primer cuatrimestre del año 2024. Y eventualmente unificar todas las elecciones para que ellos se consoliden y nos dividamos. Hay que estar preparado para eso. En tercer lugar, financiar candidatos fuera de la unidad para que nos reste voto. Ese es el plan. Es el momento de la unidad, de fortalecer la unidad. Las inhabilitaciones son absolutamente ilegales y constitucionales, pero están allí. Están allí. Hay que poner los pies en la tierra. Hay que luchar porque todos los candidatos sean habilitados, todos. Tenemos que fortalecer las primarias. Las primarias es el instrumento fundamental para lograr un candidato de consenso y que ese candidato tenga un plan viable que una a los venezolanos, que no los siga dividiendo, que nos una a los venezolanos de bien. Y finalmente, es importante entender que debe cesar las descalificaciones, las agresiones entre nosotros, las descalificaciones, que unidad verdadera, unidad falsa, los vendidos, los colaboracionistas, todos somos necesarios y todos nos vamos a necesitar. Por eso la consigna de unidad y voto, no salirnos de la ruta electoral, no, no tirarnos a una piscina vacía, como hemos hecho en el pasado con la abstención, y la Venezuela del encuentro.